y aquí estamos en otro vídeo de Brawl Star. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando al canal. Chicos, como estáis viendo en el vídeo, en el comentario, en el título, en la miniatura, en todo el lado, vamos a por Benny. Vamos a por Benny. Me dijo el otro día Samuel, estás muy bajito de copas. Y he ido hoy a mirarlo y aquí tengo a mi colega Benny con 8.572 copas. Benny, si estás viendo esto, voy a por ti. Su brawler favorito, un gatito. Su tarjeta de batalla, todos gatitos. Él, un gatito. Yo, voy a por ti. Voy a por ti. Tenemos 17.000 copas. Me faltan más de 1.500, chicos. Entonces, os recuerdo que en el otro canal que tenéis abajo en los comentarios voy a estar jugando competitivo para subir rango, habilidad y skills. Pero en este canal vamos a subir copas para ir a por Benny porque nos está ganando. Pero para ello, chicos, he estado acumulando recompensitas que abriremos más adelante. Pero hoy vamos también a conseguir el pase de batalla que me habéis dicho todo el mundo que lo desbloqueé, que te da 1000 cosas. Así que vamos a desbloquearlo haciendo un chasquidito. Y aquí lo tenemos, el pase al completito. Mirad cuántas cositas amarillas. Muy atentos, porque esta semana que entra, que tengo un viajecito, os quiero hacer una apertura de todas las Star Drop que estoy acumulando. Así que primero es lo primero. Vamos a desbloquear las recompensas que no sean los Star Drop. Así que dame blines, por favor. Perfecto. A ver, esto nos dan más. ¡Dios, qué cantidad de blines, papá! Pero esto es normal que me dé todo esto. Pregunto, porque no tengo ni idea. Vale, 100 blines por ahí. Vale, esto 1000 de oro. Nos dan 1500 de oro más. Perfecto. Una reacción que no sé para qué sirve. Perfecto. Más blines por acá. Gemitas, que eso está muy bien. Más gemitas. Es que me faltaban algunas gemas, chicos. Aquí nos dan 1000. De verdad, esto está muy bien. Porque me viene genial para subir niveles, para jugar al competitivo, no te voy a engañar. Tenemos... ¡Oh, no! Vale, los blines de momento entonces no los voy a coger. Cojo la reacción, cojo 1000 de orito, otro 100. ¡Lo desbloqueamos ya, Darryl! Oye, eso está muy bien, ¿no? ¡Pum! Darryl, creía, de verdad te creía que lo tenía, que es un brawler muy típico, ¿no? Brawler mítico, papá. Ahora me estaré diciendo, ¡no, Samuel, coge a Tara! A ver, dime en los comentarios, ¿quién crees que voy a desbloquear? Tienes 3 segundos. 3, 2, 1. Pues mi elección es Squeak, porque es rechonchito, hermoso como yo y como nuestra imagen de perfil. Así que vamos a por él. Vamos a más reacciones, vamos a por gemitas. Plus, madre mía, qué pecha de cosas que te dan ya, ¿no? 1000 de oro, un spray que está guapísimo. Está increíble. Vamos a coger 1000 fragmentitos. ¿Esto qué es? ¡Otro brawler! ¡Oh, my God! Vale, el Larry Lauri este me lo han jugado y es bastante fuerte. Piper me flipa un mogollón. Pero voy a coger al Larry Lauri este porque creo que está bastante guapardo. Lo quiero gratis, sí, la verdad. Y aquí tenemos, ¡pum! Otro brawler. Esto va sobre... Y todavía no hemos desbloqueado todo, chicos. Imaginaros la apertura que os voy a hacer esta semana que entra. Vais a flipar en colorcitos. Y bueno, con los blines voy ahora a enseñaros. Paciencia, por favor. Ahora os lo voy a enseñar todo. Desbloqueamos la reaccioncita. Perfectísimo. Y ahora una pregunta muy, muy importante. ¿Por qué me sale que tengo algo gratis? Guapísimo. Me han dado, bueno, pues 15 monedas de oro. Vale, tenemos el catálogo de blines, chicos. Entonces, vamos a por los aspectos guapos. Porque, bueno, tenemos aquí novedades. Tenemos aquí novedades. Y podríamos adquirir alguna, ¿no? Entonces, esto está guapísimo, pero estas son solo de gemas. Ah, bueno, este va por blines, pero ¿este puedo con blines? No puedo todavía. Entonces, ¿qué aspecto legendario, chicos, os gustaría que adquiriera? Me gustaría, si puede ser, por blines, por favor. Los míticos tampoco me dejas por... Vamos a ver, chicos, me estoy poniendo muy nervioso. Vale. Épicos con blines, perfecto. Pues decidme qué aspectos épicos creéis que pueden molar. Yo, de los que estoy viendo aquí, que wow, la cantidad que hay, tengo 3. Tenemos Surge Kraken, está guapísimo, me parece una brutalidad. Y además es del
Supercell Make, que me parece una cosa muy, muy, muy chula. Después, Sprout Lunar, el otro día me tocó y me parece un personaje muy chulo. El de Príncipe mola más, ¿no? Pero Sprout Lunar, tengo que decir que tiene bastantes, bastantes cartitas de ser adquirido. Después, tengo que admitir que Max Conejito está guapísima, pero que Jessie Medieval es una auténtica locura. Y eso que tenemos la de Hada Oscura, que no está nada, nada, nada mal. Faraotis, muy guapo también, tengo que admitirlo. Y por aquí ya hay alguna cosa guay, como el Dynamite Ogro, el Darryl Cupcake, no sé. Por aquí ya hay bastante variedad, tengo que decir, que no hay nada que me llame especialmente la atención. Vivi Pirata está, es verdad que está muy guapa, las cosas como son. O Amber, Reina de las Nieves. Dime en los comentarios cuál quieres que compre en Billines y el que yo vea que más habéis votado, lo compro. Dicho esto, que ya he hablado mucho, me pica un poquito la nariz, vamos a echar unas partiditas para adquirir copas. Entonces, claro, claro, me dirás, Samuel, tengo muchos personajes que de hecho puedo ponerlo por copas, cualidad, más trofeos. Mira, 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 aquí tengo los demás trofeos, pero aquí, fijaros, tengo un montón prácticamente sin utilizar. Entonces vamos a poder adquirir un poquito de ventaja para poder superar a Benny. Pero claro, no sé cómo de buenos son estos brawlers. El Laurilauri este, Larry y Lauri, mola cantidubi. Entonces voy a mejorarlo un poquito, al menos hasta su mejora especial. Vamos a ponerlo aquí, a ver qué me da. Larry cambia el arma con Lauri. Lauri avanzan el uno hacia el otro y ambos se curan un 33%. Dios, es que esto está guapísimo, bro. Cambia el arma con Lauri, bro. Vamos a ponerla de curar mismamente. Soy una persona que se suele curar bastante. Y voy a probar alguna partidita suelta, como se suele decir. No tengo ni idea. Decidme qué modos se sirven para poder superar en copas, porque la verdad tengo mis dudas. Como estáis viendo, ya estamos en platita, que eso también me tiene muy contento. Vale, a ver. Dispara como un Dynamite, que está guapo. Vale, y deja como una... Hostia, está guapísimo, gente. Está muy, muy guapo. Vale, como siempre, el wifi de Brawl Stars va muy, muy bien. Nada lagado, sin ningún problema. Cosa que me encanta cuando estoy grabando. Y más cuando estoy jugando, te vayas a creer, ¿eh? Es que cuando estoy grabando me da más igual, pero jugando... ¡Oh! Vale, me encanta ir probando. Vale, esto por aquí, cuidadito. ¡Pum! Dios, eso de que haya una bomba. Por favor, ¿eh? Vale, vale, cuidadito porque parece que hay una... ¡Ay, ay, 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 ay! No sé dónde está. No sé dónde está. No sé dónde está. Tiene que estar por aquí, la he visto. La he visto, vale. Por favor, wifi, por favor, funcióname, quiero ganar esta partida. No sé lo que ha pasado, pero yo voy a seguirla. Vale, va. Pero si ahí había alguien antes conmigo, ¿qué me estás comentando? Vale, me gustaría probar la ulti, pero tarda bastante en recargarse. O me da... O es esa mi sensación. Vale, NPC, tranquilito. Vale. Vale. El wifi es nuestro enemigo. Como estáis viendo, tengo la marquita de las rachas de victorias, que eso está guay también para conseguir subir algunas copitas. Además tenemos misión de ganar 5 partidas en este modo, así que me viene estupendo. Ahora mismo me da igual si son NPCs, si son EPCNs o eres tú diciendo, Samuel, gana. Pero tenemos que superar a Benny. Cuando me ha dicho que soy malísimo, he dicho, quiero llorar muy fuertemente. Por supuesto, el wifi es algo que va a jugar en nuestra contra, no sé por qué, de verdad, lo cambié hace ni una semana, pero de todas maneras me habéis dicho que va un poquito de esa manera. Entonces, yo voy a confiar en que ustedes... Me ha parecido ver ahí a una auténtica bestia que se quiere comer mist. Por favor, wifi. Oye, que... ¡Oh, my God! Me encanta ganar sin saber lo que está ocurriendo en la pantalla, chicos, es mi afición. Lo peor es que hace nada, chicos, estaba jugando y me iba estupendo, ¿eh? Parece que el juego ha dicho, ah, que quieres grabar, mi bro. ¿Y si no? ¿Qué te parece? ¿Y si no? ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡No, por favor, no me hagas perder contra un NPC que quiero utilizar! Vale, tengo para la ulti, tengo para la ulti. Entonces, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar un poquito. Y ahora yo utilizo la ulti. ¿Y ahora qué? ¡Mira! Se mueve solo, ¿me lo estás diciendo en serio? ¡Hostia, bro!
Escúchame, eso no está como muy roto, pregunto. Entonces, si yo le doy y nos curamos. ¡Pum! ¡Pum! Bro, y ahora nos juntamos. Bro, 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 esto es una des... Esto es una locura. Y me habéis dicho además que este personaje antes estaba más fuerte. ¿Qué me estás comentando? Pero si esto es una locura, el bicho. Es como ir en dúo, pero... Bueno, hemos conseguido bastantes copas ahí. No, estoy flipando, ¿eh? Te prometo que estoy flipando. Hostia, está fuerte, ¿eh? Está, diría que demasiado fuerte. O es mi sensación, puede ser, no lo sé. Pero bueno, volviendo al tema, hemos desbloqueado muchas recompensas porque tenemos que subir los niveles de personaje, eso es muy importante. Vale, cuidadito aquí, amigo Cole, quiero ir a por ti porque eres un NPC y lo... ¡Oh! ¡No! ¡No! NPC, NPC, eres un NPC, no sabes jugar, bro, yo tampoco. Vale, me quedo quietecito, me da igual, venga, me vengo por aquí... 1, 2 y 3. Mira, el NPC, el otro, me alegra. Vamos a activar la super. A ver lo que hace. Mira. Loco. Y encima te puedes cambiar el arma. Claro, entiendo que él no se cura, ¿no? Pero claro, si yo utilizo mi habilidad, sí se cura. Ay, no la he podido utilizar. Pero ahora la he vuelto a soltar. ¡Oh, my God! Escúchame, no tiene... Mira, pum, me curo. ¿Y ahora qué? ¿Te he sorprendido? Pues ya está, pues te mata mi clon, tío. Tío, que hasta con el wifi malo y el aunque sean NPC, si me digas, Samuel, hasta las 200 copas, no. Ya. Pero, bro, se... Además, claro. ¡Pum! Ahora hago esto, lo vuelvo a invocar y ya está, ¿sabes? Es que, tío, qué locura, loco. Vale. Vale, no puedo hacerle daño. Cuidadito. Napoleón. Cuidado, Napoleón. Confío en ti. Le pego un golpe. Sale mi ulti y ataco por ahí, ataco por allá. Maquíllate, un espejo. Vale, pues me espero y mi NPC que lo mate, perfecto. Es que no tiene sentido, tío. Pero qué bicho es este. Lo de Brawl Star están un poco loquitos, ¿no? Escúchame, qué guapo. No puedo decir otra cosa que no quiero saber. ¿Cómo estaba el juego cuando... cuando estaba este personaje más fuerte o roto todavía? La verdad. Si has llegado hasta aquí, decirte que, aunque no lo he dicho todavía, este personaje claramente es un holy moly roly de personaje. Es decir, para mí no tiene sentido lo fuerte que está. ¿Vale? Ahí se están enfrentando en batallas a muerte. Perfecto. Vale. Cuidado. Cuidado, no te voy a decir que... Vale, cuidadito aquí. Vale, me lo he cargado, eso está muy bien. Voy a soltar mi ulti para que él vaya buscando su próxima víctima. Mi próxima víctima está ahí. Me da igual que el wifi vaya mal porque puedo con todos ustedes. ¡Ay, no! No puedo con... ¡No! ¡No! Vale, ha parado la ulti, perfecto. Me falta un poquito. ¡No, wifi! ¡No, wifi! Vale, perfecto, wifi. No esperaba menos de los NPC, no esperaba menos. Bueno, ahora en mi dedo, que es por rudito y no defiendo bien. Pero, tío, este personaje con las mejoras y todo tiene que ser un tema, ¿eh? Y con el wifi bien ni te imaginas. Imagínate jugar con wifi. ¡Wow! Lo bueno es que estamos subiendo 15 copas. Es decir, imagino que en breves me empezará a tocar con personas. Pero bueno, lo importante, fíjate, hemos subido prácticamente casi 100 copas en... No sé, ¿qué llevamos jugando? ¿5 minutos? Benny no sabe lo que le viene. Y os prometo, cuando le supere, os voy a poner un pantallazo en el que le diga: Benny, te he superado, maldito. Te he superado. Bien, cosas importantes. Seguramente para principios de la semana tendréis un overlay ya más bonito. Quiero poner un overlay en cada canal. Uno para el competitivo y otro para el... Y otro para aquí, ¿sabes? Para que haya una diferencia. Porque, a ver, yo soy más malo que pegarle a un... ¡Ay! ¡Este ya no es NPC! ¡Este ya no es NPC! ¡Ah! ¡Socorro! ¡No pegues ahí! ¡Socorro! Silencio, ¿eh? Silencio porque no saben que estoy aquí. Como son NPC, no cogen la caja, que es lo importante. Y ahora yo lanzo eso ahí. Perfecto.
Y ya está. Es decir, jugar con NPC a mí me hace feliz, chicos, porque te hace creer de verdad que sabes jugar y dices, es que esto es la verdadera felicidad, la inocencia, ¿sabéis? La inocencia de estar jugando con NPC te da la vida, te da la vida. De todas maneras, jugaré también fuera de cámara para que no tengáis que comer pues mis increíbles partidas jugando contra Mr. Lima Limón 999, que es un jugador súper experto, pero que se queda literalmente bailando conga. Vale, bueno, perfecto. El NPC ese que... ¡Mira! ¡Que se...! ¡Ah, perfecto! Me encantan estos NPC. ¡Eso es! ¿Ves? Se nota que este no es un NPC claramente porque se mete en el veneno como haría un jugador normal. Yo qué sé, lo típico, ¿no? Venga, venga, bro, por favor, termíname la partida, que esto está siendo un sufrimiento para ti, para mí, para todos nuestros compañeros que están viendo. Bien, bien, vale, vale, vale. Importante, hemos hecho la misión y hemos pegado un petardazo de unas 75 copas. Que era lo que estábamos buscando. Entonces, cosas a vale. ¿Qué ha pasado aquí? Una especial. Perfecto. Y otra especial. En teoría, esta es la que hay que abrir para el evento que tenemos, ¿no? Mira, 75. ¡Pum! Así me gusta. Y seguimos acumulando recompensitas. Dame más gemas. Tú dame gemas. Que ya verás yo ya. Vale, vamos a coger los créditos. Vamos a coger los 1000 de oro. Vamos a coger más créditos por aquí, más oro por allá. Vamos a coger más gemitas. Oye, me han dado recompensas, ¿verdad? Porque yo no recuerdo haber tenido tantas. Mira. ¿Cuántas estrellitas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Buah, yo creo que podemos llegar a las 15, 20. Podemos llegar para la apertura de esta semana. Déjamelo en los comentarios si es lo que quieres, cuidado, si es lo que te apetece. Dicho esto, ya digo, dime en los comentarios también qué quieres que juegue y cuál es tu consejo para que pueda subir copas mucho más rápido, porque de verdad ahora tengo que subir todo esto. Es decir, aquí mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personajes que hay que subir a mínimo 200 copas. 8 por 2, 16, son 1600 copas, 1600 copas. Y Benny está en 18.000, le superaríamos por poquito. Si no ve el vídeo a tiempo. Así que nada, chicos, os lo voy a dejar por aquí. Estoy muy contento, muy satisfecho, muy alegre de haber subido copas y de dejaros claro lo que se viene. Dicho esto, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.